La capa con el más rico yogur y otra con la más exquisita salsa de frutas, listas para unirse en una mezcla de puro placer. Soprole, sano y rico cada día. No pasó a cuartos de finales, pero el reconocimiento a La Roja fue histórico. 250.000 personas recibieron a la selección una convocatoria inédita para este tipo de festejos. Expertos señalan que en Chile no hay carnavales ni fiestas, por eso la reacción. Otros sostienen que esta generación cambió la manera de pararse en la cancha. No lograron pasar a los cuartos de finales ni derrotaron al pentacampeón. Sin embargo, el desempeño de La Roja fue ovacionado por 250.000 chilenos que este domingo salieron a la calle a recibir a nuestros jugadores. Yo no creo que fue celebración, fue un buen reconocimiento a la labor que cumplieron ellos allá. No existen los triunfos morales, existen las expresiones como la que tuvo la selección hoy, que estuvieron cerca de ganar un partido. Lo moral no puntúa. No puntúa, pero en Chile sí se reconoce. Le costó a Bielsa entenderlo en 2010 cuando fue a La Moneda, una tradición que se repite con las grandes figuras deportivas, pero que esta vez batió récord de convocatoria y con una euforia nunca antes vista. Eran guerreros que dieron la vida en el campo de batalla. Se les celebra el hecho de que hayan muerto, si tú quieres, dándolo todo. ¿Qué ejemplo, qué enseñanza te dejaron ellos? Que no se puede rendir nadie por nada. Se pararon de igual a igual en la cancha y no importaron las lesiones a la hora de mojar la camiseta. Un hecho inédito en la historia futbolera nacional que la gente agradece. No es menor el hecho de haber tenido esta metáfora en este juego simbólico de al campeón por los suelos, no al campeón de rodillas, ¿no? Eso me parece que es algo que les permite además celebrar más allá de la pequeña victoria moral. Imagen que servirá de bálsamo para aceptar estas otras. Es cierto, no se ganó, pero su trabajo y esfuerzo se recompensó con el cariño de la gente, que llegó como nunca a aplaudir a sus ídolos deportivos. Y no basta con tener el ánimo o la voluntad de jugar lesionado un partido de la red.